camioneta. Ok, David Alonso, son las 11 de la mañana, ¿cuántas fotos te has hecho ya? No sé, he perdido la cuenta, pero ha sido como muy rápido todo. Va para el Manu y me la dio. Es que no traigo una buena. Voy a ver si me curan en la clínica móvil. ¿Cómo que te curan? A ver, el masajito ese reglamentario, vale. El fin de, ¿sabes? Disfrútalo. Venga. Dime la verdad, ¿qué preferías? ¡Epa! Dime. Dime la verdad, ¿qué preferías? ¿El sol de España y estar de vacaciones o subirte a la moto aunque llueva? A ver, es que han mezclado matices que no se pueden comprar. Ya se está de vacaciones, ya, ¿no? Yo prefiero estar en la moto. Otra cosa es que con donde haya sol, tal, pues que se quite la lluvia. Pero bueno, ahí vamos, peleando ahí como pez en el agua. Q1 ahora, ¿no? ¿Eh? Q1. Q1, sí. Da igual, ¿no? Sí, a poco. Que no hay nadie ahí detrás. El coche está. Es safety car, ¿no? El coche. Y es con cuidado de que no te adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
alegro mucho. Muchas gracias, tío, Dani. A ver, está que se han podido regular, tío. No, el tío, como ahí luchaba, ¿eh? Ahora tiene las dos fotos, de último y primero. Base winner, David Alonso from Gaviato Cascas Aspa. For the first time to David Alonso from Gaviato Cascas Aspa. No lo he grabado antes, pero antes me habías dicho que en la primera vuelta ibas a pasar por meta el 16. Y no, no, sí, o sea, sí. No lo he grabado, pero yo doy fe y tú das fe también. Yo que... doy fe porque lo digo yo y punto. Que el sábado, ¿te acuerdas? El sábado por la tarde, siempre hago el planning, eso es sagrado. Nada, me dibujo tal. Y dije, primera vuelta, 16. Y segunda vuelta, en los puntos. Y ya de ahí, pues, la carrera va pasando. ¿Y cómo ha sido? Es que no he visto la posición. En primera vuelta diría que estabas en el 15 o el 14. Sí, pues mira, pues cumplido, ¿no? Objetivo cumplido. ¿En la tercera vuelta estabas tercero? Sí. ¿Sí? No, esa ha sido buena porque cuando ya hombre, estaba... buena. Sí, para ti. Y porque encima había llegado pronto, la primera vuelta la he hecho muy bien, pero es que la segunda me ha salido mejor. Y yo cuando me he puesto a liderar yo ya estaba flipando. Digo, ya lo tengo todo hecho, da igual que me caiga ya. ¿Y el plan que hicisteis ayer, qué ponía en la última vuelta? No ponía nada. Porque en plan, era el plan era de gestionar las primeras vueltas. Y luego lo único, ir a fondo hasta el final, no bajar el ritmo. Pero lo he hecho durante la carrera. O sea, cuando quedan 5 vueltas, que es la primera vez que miro la pizarra y ya quedan 5, ya he dicho, uff, ya se acaba, voy a ver el planning a ver para ganar. Y que en ese momento, ¿cómo planteas la estrategia? Pues, yendo a fondo y a la vez te puedas a pensar. Primero tienes que ver el grupo, hay carreras que es mejor estar adelante y hay carreras que mejor estar atrás. En este caso era mejor estar adelante, entonces la primera cosa era estar los tres primeros. Luego ver cómo va el rendimiento de tu moto, si en la recta tienes un buen desarrollo, entonces igual puedes salir primero o incluso segundo. Si ves que te falta, tienes que ir más atrás. ¿Todo eso lo piensas sobre la moto? Sí, mientras que al final, cuando llevas tantas vueltas, ya lo haces un poco inconsciente, entrar a la cura y puedes a la vez pensar en la estrategia. ¿Cruzas la meta primero? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Buah, pues que lo he hecho. Que lo he hecho.